de meterme al terreno, pero pues es que lo único que quiero son mis audífonos, es lo único que requiero, pero pues se niegan a entregármelos, a dármelos, a dejármelos pasar. Cuando les dije los de la policía, me dijeron que solamente me iban a dejar pasar con la policía si traía una orden judicial. Pero vean cómo me acerco a ellos. Me voy acercando a ellos. De hecho, logro como hacer como una ligera conexión, pero muy leve. Pero obviamente me hacen falta unos cuantos metros más. Aquí se supone que ya estoy en el punto. Aquí, vamos a buscar. Mis panas, pues ahora sí estamos muy, pero muy alejados de casa. Venimos aquí, quiero que vean esto. Este colegio. Colegio Juan Jacobo Rosell. ¿Y a qué voy con esto? Es que el día lunes perdí mis AirPods. Y el día martes aparecieron aquí. Pero se niegan a dejarme entrar para buscarlos. Digo, ¿qué les cuesta, no? Ahorita me botó como que se movió un poco los AirPods porque los vengo ubicando por el buscador de iPhone. Entonces voy a ver si no, ya para no meterse o algo así, los han de ver como aventado. Porque pues ahí tengo unos viditos que grabé con el celular. Al parecer ya se está conectando, pero sigue estando la señal muy baja. Ya casi se conectaba. El problema es que no me dejan pasar a la escuela y estoy seguro que aquí está, cabrón. Me metí a un terreno que está al lado de la escuela para tratar de hacer conexión, para ver exactamente dónde estaban, porque pues ellos me dicen que debe estar mis audífonos en las casas aledañas, pero pues no. Yendo al terreno, me acerco a las casas y se desconecta, pero me acerco a los edificios de la escuela y me marca la conexión. O sea, casi los está buscando, pero me hacen falta unos 4 metros más, meterme más para poderlos rastrear bien. Pero no me dejan, no quieren. Y esta es la segunda vez que vengo. El día de ayer, hoy estamos miércoles 7, el día de ayer, martes 6, vine en la tarde pensando que era una casa. Se lo juro que no pensé que fuera un colegio, una escuela. Vamos a una cerrada, yo creo que se va a estar pelado, ¿ver? Aquí se ve el cantón y todo el pedo. Nos falta media hora todavía. Oigan, pensé que era una casa y no, la verdad es que es un colegio. No me lo esperaba, pero pues vamos a ver qué sucede. Bueno, pues ya salieron de seguridad y me dijo que iba a marcarle a los directivos. Entonces vamos a esperar a ver qué nos dicen. Pues ya nos dijeron que regresábamos mañana a las 12. A las 12 según nos van a dar chance, pero pues a ver, vámonos porque la gente ya es bien tarde y estamos muy lejos de la casa. Estamos llegando al terreno y justo está ubicado atrás de la escuela. Vean, la verdad no tengo ni idea qué onda aquí, pero vean, me meto al terreno y ahí me marca, o sea que ahí los tienen, ahí están. De hecho, por allá en el edificio de allá, cuando yo me metí, no sé si es el director o no sé qué sea, me estaba vigilando desde allá arriba. Me voy a volver a meter a ver si me marca algo, a ver si los podemos, porque ya los hicimos sonar y sonó el lado izquierdo. Los que tengan el iPhone y todo ese rollo de AirPods y todo, sabes que los puedes como rastrear. Miren, ahora vamos a hacerlo. Miren, aquí traigo el iPhone para rastrearlo. Entonces, pues vamos a volver a entrar. Vamos a tratar de hacerlo sonar o algo. No lo sé. Tal vez hasta, pues es que un desconozco, ¿no? Tal vez está hasta haciendo mal de meterme al terreno. Pero pues es que lo único que quiero son mis audífonos. Es lo único que requiero. Pero pues se niegan a entregármelos, a dármelos, a dejármelos pasar. Doy opciones de forma y pues no. Cuando les dije los de la policía, me dijeron que solamente me iban a dejar pasar con la policía si traía una orden judicial. Pero vean cómo me acerco a ellos. Me voy acercando a ellos. De hecho, logro como hacer como una ligera conexión, pero muy leve. Pero obviamente me hacen falta unos cuantos metros más para poder acceder. Vean, aquí se supone que ya estoy en el punto. Aquí, vamos a buscar.
Conectándolos él, pues puede tomar hasta un minuto. Pero me dice, buscando señal, intenta en otro lugar, que me esté moviendo. Pero obviamente, para lograrlo, pues me tendría que meter. Tendría que estar como adentro para que ahora sí los encuentre bien. Pero pues no me permiten el acceso. Buscando señal. Y nada. Pero están aquí. Están aquí en esta escuela. Qué mal pedo, ¿no? Qué mal pedo. Me dice el señor este, no sé si sea director, pues que es una escuela de prestigio y así. No me dejan ni pasar por mis simples audífonos. Vean, aquí estoy. Se supone que estoy en el rango. Pero pues obviamente está del otro lado de esto. En alguna pared no me deja conectarme bien a ellos o algo así. Pues bueno, hicimos el intento. Estoy muy cerca. Vean, no aparecía esto de buscar. Ahora sí. Pero pues no se logra conectar a ellos. Está muy débil la señal. Pues nos vamos a tener que pasar a retirar. El director me dijo que me esperara, que a las 2:30, que era cuando salían los maestros. Pero pues aquí ando desde ahí. De hecho me levanté bien temprano, me levanté como 6:30, porque sí está muy retirado desde mi casa hasta este punto. Pero me dijo que me esperaba a las 2:30, que a lo mejor en lo que salían los maestros, que los podía rastrear. Pero pues no creo. Me imaginé por un minuto, me hago muchas ilusiones en la cabeza, como de ojalá hayan dicho ya no nos metemos en pedos, aviéntalos ahí para el terreno, ¿no? Y por eso me quise venir a dar otra vuelta, pero pues no, siguen estando allá adentro. Pues ni modo, amigos, ¿qué les puedo decir? Misión fallida. La verdad, yo ni soy de aquí. Estoy muy, 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 muy alejado de mi casa. Desde ayer. Ayer me acompañaron mis amigos. Veníamos con toda la actitud de pensar que los íbamos a recuperar. Pero pues no. Y hoy era el segundo día de tener chance de recuperarlos. Pero tampoco. No entiendo, de verdad. No entiendo por qué no me... No entiendo, ¿saben? O sea, sí entiendo que tienen sus protocolos, pero digo, solo quiero mis audífonos que están marcando que están aquí, ¿saben? Catéame, revísame, te dejo mi credencial. Es más, hasta les dije, hago redes sociales. Digo, hago redes sociales, no hay forma como que vaya yo a cometer algo, ¿no? Algún delito o alguna pendejada. Pues obviamente no. Yo lo único que quiero son mis audífonos y pues obviamente hay forma de comprobar, ¿no? Hay forma de comprobar que son míos mediante pues el iPhone, hacerlo sonar. Pero a lo mejor, miren, a lo mejor voy a decir una mentira, pero cuando el director o esta persona salió, estaba en llamada. Estaba en llamada con otra persona y alcancé a escuchar cuando dijo, pues estoy aquí y no suenan. O estoy aquí o los tengo aquí y no suenan. Y yo hasta dije, ah, caray. No sé, a lo mejor escuché mal, pero lo que sí estoy seguro que escuché fue que no suenan. Cuando dijo no suenan, pensé que ayer que me dijeron que era una escuela, dije, pues no creo que tengan problemas, ¿saben? Hasta es más, es una escuela, te brindan todo el apoyo para pues recuperar tus pertenencias, ¿no? Pero pues no, amigos, si tú me ves de aquí, de la Nicolás Romero, pues sabes exactamente dónde estoy, qué escuela es. Miren, aquí está la escuela. La escuela de prestigio que no me quiso regresar mis AirPods. No me quisieron regresar mis AirPods. Pero bueno. Pues mis panas, ha pasado ya un rato, un tiempecillo desde que fuimos a buscar los AirPods. Hoy estamos a febrero 18 y hasta el día de hoy pues han pasado varias cosas. Han sacado los AirPods del estuche, se han llevado por un fin de semana el estuche solamente. Quiero pensar que lo siguen utilizando en la escuela, ¿saben? Como de uso. Y como sabe que está protegido por el colegio para no dejar pasar, pues aprovecha un poco de eso, ¿saben? Me gustaría que me apoyaran a compartir este video para ver si todavía es posible. Tengo la esperanza de recuperar esos audífonos. Y como la esperanza muere al último, pues veremos qué pasa. Y de verdad, pues, se toquen un poquito el corazón y me puedan regresar mis audífonos. Pero pues si no se puede o estos videos no llegan a tener muchas reproducciones, pues no importa, no pasa nada. Las cosas materiales van y vienen. Vamos a recuperar esos AirPods. Hay que trabajar por ellos. Pero bueno, nos vemos en el siguiente video, mis hermanos. Sobrex.
Ni tú ni yo. No, los dos iguales. Va, cuídese, estoy bien.